Luz Elena Londoño Vélez es la pareja de Gustavo Vélez Román. Como su esposa, cómplice y madre de sus hijos, apoya al mandatario tulueño con programas que benefician a la sociedad tulueña. No, realmente maravilloso. Este fin de semana hubo un banquete para recoger fondos para el tema del adulto mayor. Se está organizando la nueva sede de San Francisco también, donde van a haber más espacio para esta comunidad. Y también pues trabajando con la comunidad, invitando a la gente a que sembremos árboles frutales y haciendo lo que corresponde, muy contenta. Para quienes no saben de su profesión, la primera dama de Tuluá realiza una hermosa labor con su proyecto Sombra Frutícola. Impulsa el rescate por los juegos tradicionales en las instituciones educativas y apoya las actividades llevadas a cabo en la cárcel del municipio de Tuluá. Hay actividades que son ya institucionales, como es el tema de las fiestas de los niños del adulto mayor, la fiesta de los niños, ahora tenemos lo de Halloween y todo lo que tenga que ver con toda la comunidad, con el adulto mayor, con los niños, con la mujer, con todo el mundo. Entonces, nosotros vamos trabajando el día a día, estamos en contacto con la comunidad y en lo que yo pueda colaborar, siempre dispuesta. Esa es como mi función y bueno, apoyar a nuestro alcalde. De igual manera, la esposa del mandatario manifiesta que la familia y la educación son la base fundamental para el empoderamiento de una mujer y de ahí la importancia de cumplir los sueños de los jóvenes y la niñez tulueña. Yo invito a la comunidad tulueña para que le ponga mucha atención a los niños y a los jóvenes, que le dedicamos calidad de tiempo y que realmente el cariño no vale nada, pero debemos de estar muy pendientes de nuestros hijos. Tenemos una situación muy difícil. Hoy en tu comuna Namora, muchas quejas de toda la comunidad con respecto a nuestros jóvenes que se están perdiendo en temas muy complicados, como es el tema de la droga. Eso no es un juego, es un tema muy difícil. Entonces yo le pido a la comunidad, a los padres, que apoyemos a nuestros hijos, que los escuchemos, que dediquemos calidad de tiempo para ellos.